Estas paisaxes pertencen ao municipio de Sober. Máis de 133 kilómetros cadrados, onde as viñas teñen un papel protagonista. Enmarcado na Conca do Sil xunto co Cabe, estas terras da Ribeira Sacra loitan por ser declaradas Patrimonio da Humanidade. Entre as múltiples actividades que levan a cabo para conseguir este obxectivo, o Concello de Sober celebrou o primeiro festival musical coa presenza do mellor grupo de rock en directo do panorama nacional e, que casualidades, chámase Sober. Unha actuación feita a realidade grazas á xestión persoal do alcalde e que o grupo aceptou por considerarse xemelgo de nome da localidade. De algún modo se cumple un sueño mío personal de muchos vecinos, e dellos mesmos. Ellos dice que desde que se formou o grupo, al pouco tempo, se dieron cuenta de que había un municipio que se chamaba igual e que sempre tuvieron esa ilusión de poder tocar aquí. Son 20 años de carrera del grupo e por fin se va a cumplir ese sueño por ambas partes. Esperamos que no sea ni mucho menos la última vez. Por nuestra parte estamos abiertos a que esto se repita y por parte de ellos creo que también. Hace ya más de 3 años que pusimos en contacto con Luis, con el alcalde, para poder hacer algo bonito y bueno, ha llegado el momento. Y estamos muy contentos de estar aquí. Es muy bonito ver el nombre de tu grupo pues en todos los lados, ¿no? Entonces yo creo, parece que está hecho a posta, ¿no? Como prácticamente como si fuese, no sé. Es recibido, mira, hacer un zoom ahí arriba. Es muy bonito. La verdad es que sí, estamos muy contentos, ¿verdad? Sober considerou o convite unha idea magnífica, polo que buscaron un oco na súa xira para visitar os lugares máis emblemáticos do Concello de Sober e coñecer a Ribeira Sacra. Hemos podido esta mañana disfrutar de un par de bodegas, de conocer a la gente, de explicar exactamente cómo se hace el vino aquí en esta zona, poder degustarlo. y bueno, luego aquí al ladito con la Feria del Pulpo. Yo creo que, bueno, genial, ¿no? La gente aquí nos ha tratado muy bien. Creo que además eso es un poco la cercanía con su gente, que es lo que más nos gusta, ¿no? Compartir con ellos y de lo que se trataba también esta primera visita aquí a Sober. Quedarnos aquí ha sido alucinante, ¿no? El paisaje que hay, los valles, todo lo que es el Sil, ¿no? Es espectacular, ¿no? Entonces, claro, es un sitio que antes lo decíamos, digo, yo quiero morirme en Sober, pero no en la banda, sino aquí en el pueblo. ¿Eh? Era un rollo un poco más en plan gracioso, ¿no? O sea, que está todo muy bonito, se respira mucha tranquilidad, hay buen vino, hay buena gente. Yo creo, es un sitio, para la gente que nos esté viendo, tenéis que venir más a Sober. Actualmente o grupo está coa presentación do seu novo traballo, Letargo, un disco innovador e o primeiro de Europa en 3D. E os que non puideron gozar do concerto en directo coñeceron o municipio a través das redes sociais do grupo madrileño. Estos días en las propias redes, ellos que tienen en torno a 35.000 amigos en su Facebook ya conocieron Sober y la Ribeira Sacra a través de las redes. Hoy van a ser muchas las personas que van a venir a ver el concierto y esperamos que eso, que sea el inicio de una amistad entre Sober y Sober y de que sus fans aprovechen también, además de conocer el grupo, a conocer este municipio y la Ribeira Sacra. Muriendo de soledad, como alma en pena, viviendo sin poder amarte, como condena, ojos negros,